Bueno, y acá el corte de inercia. Corte de inercia es el talón. No puedo doblar porque de esa forma me va a desestabilizar. La semana pasada veíamos en el Seunchin lo mismo, ¿no? Seunchin, primero el talón y después sacando y estabilizando salida. Entonces, creo que tenemos que evolucionar en esto, clavar el talón en todos los casos para controlar la inercia. En este caso, está adentro, vista, clavar el talón y desde acá giro sobre el talón, armo y coloco punto y cadera abajo y adentro puño. Me dejo llevar, me está llevando, me corto la inercia apretando y bajándome. Desde acá engancho, armo, bajo, cruzo, lo mismo, vista, talón, entrada, girando sobre talón. Entrada, punto y cadera, junto, enganchar, atrás de la cabeza, bajar, entrar, ¿no? En todos los casos, cortarle la inercia, ¿no? Por ejemplo, después en el giro. Giro este para allá, lo mismo, ¿no? Para abajo, este adentro, ¿no? Entonces, abajo, vista, cruzo, acá también, ¿ven? El talón, punto de cadera y la entrada, girando sobre talón. Recto y rodillazo adentro, aire, bueno, 45, cuerpo recto, ¿no? Cuerpo recto, este también por afuera, de adentro. Pam, pam. Entonces tenemos pam, pam, adentro y lo mismo, punto, cadera y empujo esta mano adentro. Ahora va el pie, caigo, caigo y me toco el hombro, punto y cadera, adentro, punto y cadera. Entonces tenemos plan para después del corte. Corte abajo como en el Sun Tzu, como en el Sun Tzu, adentro y esta mano va a la cara, la cara, a la cara, lo llevo abajo y ya entrar
¿no? Entrada, ¿no? Siempre el codo trabajando con el cuerpo, no separado. No puede el brazo estar separado del cuerpo. En Hanchi, el brazo con el cuerpo. Seunchin, el brazo con el cuerpo, ¿no? Acá en el Wansu, en todos los katas, es lo mismo. Siempre los codos pegados para que sea todo el cuerpo el que está trabajando juntos. Entonces tenemos codo más pegado, manejado por la estructura, y talón atrás, clavándolo, ¿no? Por ejemplo, un chin, ¿no? El peso está acá, pero a veces no saben qué hacer con esta pierna. Entonces, mi propuesta, lo más seguro es clávenlo atrás. Y de esa forma van a cortar la inercia y tener la estabilidad para entrar la punta para afuera. Entonces no solamente lo tiro, sino que además le saco el cuerpo, le saco el cuerpo para no caerme con él, ¿no? Le corto la inercia, si no el otro va a manotear, me voy a caer, va a quedar colgado. Estoy tirando, va a quedar colgado, no se va a dejar tirar. Entonces lo separo de mí y le saco el cuerpo adentro, ¿no? Todo junto, desde acá, sacándole el cuerpo. Es no flexión, porque el otro me está manoteando, llevando. Entonces me voy a caer. Entonces, para cortarle la inercia desde acá es lo mismo. Talón, no, sí, a la altura, punta, talón. ¿No? Punta, talón. Entonces de acá, gira. Corta inercia. Corta inercia. Y de acá, punto y cadera. Hacia abajo. ¿Eh? Entonces, atrás,
Adentro. Abajo. Rodillazo. Puño. ¿Eh? Acá lo mismo. Me agarra y me lleva. ¿No? Entonces, si después que pegué, me agarra y me lleva. Entonces, no puedo hacer así con la pierna flexionada. Que me va a llevar. ¿No? Entonces, acá adentro es, me está llevando, agarrando, llevando. Cubro, cubro, clavo, clavo, corto inercia para que no me lleve y me dejo llevar y junto cadera. Todo junto. Me dejo llevar y recorto la inercia acá, hacia abajo. No hacia afuera, no así, hacia abajo con el dorsal. Me agacho, no para arriba, para adentro, para adentro. Peleando es hacia adentro. Entonces, engancha, punta, puño, aire y aire.